El carro fue sustraído mediante asalto en la comunidad de Ojochal del distrito de Cortés, según informes policiales. Unidades de la fuerza pública fueron alertadas y se ordenó un inmediato despliegue que daría excelentes resultados tras un cierre de carreteras que incluyó a delegaciones de cantones vecinos como Buenos Aires y Pérez Celedón. Así es, se recibió la alerta sobre el asunto del delito que se había cometido en la zona costera, por ende nosotros también activamos un protocolo de patrullaje, de cierres, principalmente en algunas rutas alternas que ya tenemos pues identificadas que dan desde la zona costera por vías secundarias hasta lo que es la parte de acá del cantón de Pérez Celedón, y en una de estas vías pues ya ahí fue donde una pareja de motorizados nuestra ubica el vehículo. El vehículo sospechoso fue interceptado en la zona de Pejivalle y sus dos ocupantes reducidos a la impotencia. Se le da seguimiento después, ya que el mismo hace caso omiso a la señal de alto del oficial, y ya este es ubicado un poco más adelante en una entrada ahí donde lo dejan botado. Minutos después ya se ubican unas personas ahí sobre una calle paralela, una distancia cercana, con pues características similares a las que los oficiales habían visto de quienes abordaban el vehículo en primera instancia, y ya pues son aprehendidos y todo se pone en conocimiento del Ministerio Público. En Veracruz de Pejivalle fue donde se ubicó propiamente. Se confirmó esta mañana de viernes que el adulto de apellido Madrigal cuenta con amplios antecedentes por diversos delitos. Es parte de los protocolos nuestros, ¿verdad? Cuando se comete un delito de este tipo, bueno, de cualquiera que tengamos noticia en realidad, activar pues ciertos procedimientos y realizar ciertos cierres para tratar de ubicar pues con los perpetradores, ¿verdad? El hombre viajaba en compañía de un adolescente. La fuerza pública mantiene diversos dispositivos de seguridad de noche y de día, interviniendo rápidamente en caso de cualquier incidente.